Bueno, yo volví y me junté con esa persona y yo pasé proceso terrible porque yo embarazada, nosotros nos fuimos a vivir a la casa de su mamá. Su mamá es una mujer que yo todavía hoy en día le agradezco muchísimo por todo lo que hizo por mí. Pero era una persona que durante los 4 meses de embarazo, desde el primer mes, llegaba a los cuatro, así en borracho todo el tiempo. Y yo me recuerdo que él arriba de la cama yo tenía que cepillarlo con un cepillo. Y echarla, porque imagínate, el olor a alcohol y eso. Él no era una mala persona, pero le gustaba mucho beber y esa era como su forma de él desahogarse. Dios te bendiga, familia, como siempre, desde acá, desde tu casa, tu programa Excelencia Cristiana Televisión, señores. Para nosotros es un sumo gozo saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Este es tu espacio, testificando con excelencia, quien conecta contigo a esta hora, tu amigo y hermano, evangelista Joselito Pérez. Como siempre, traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de donde Dios los sacó, lo que Dios ha hecho en su vida, el cambio, que lo que no hace hogares crea, lo hace Jesús. Lo que no hace el 28, lo hace Jesús. Lo que no hace los psicólogos, lo hace Jesús. Y lo que Amén. no hace el mundo, los brujos, los hechiceros, lo hace Jesús de Dios Nazaret. mío. Y hoy tenemos personas acá que siempre testifican que solamente su vida pudo cambiar cuando Cristo llegó a su vida. Yo creo Amén, en un gloria a cambio Dios. total. Hoy Así es. tenemos una invitada especial. Usted la ve joven, pero cuando usted escuche su testimonio, usted quedará impactado. ¿Cómo a su temprana edad Dios permitió diversos procesos en su vida donde prácticamente se veía sin esperanza, se veía sin destino, pero ella permaneció firme y no tomó la decisión de tirarse de un puente o de quitarse la vida? Ella pudo enfrentar como mujer valiente, pudo enfrentar la vida, echar hacia adelante, creyendo que su proceso de hoy no iba a ser para siempre. Y hoy Gloria a en Dios. día vemos cómo Dios guardó su vida, la cubrió a pesar de muchas cosas que pasó, momentos oscuros, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de llanto. Y como Dios un día se le apareció y el proceso que ella había vivido, Dios ahora se lo transformó en tierra prometida. Yo creo que los Gloria a Dios. desiertos no es para muerte, sino que los desiertos se convierte en un puente para conectarte a la tierra prometida. Así que Amén. póngase cómodo, que lo que usted va a escuchar de la vida de esta muchacha es impactante. Si Gloria a yo Dios. estoy suspendido en el aire, imagínese usted lo que le va a pasar en unos segundos. Así que manténgase activo, que lo que vamos a escuchar de parte de Dios será una palabra de aliento, de restauración y de fortalecimiento a Gloria a nuestras vidas. La Dios. tenemos con nosotros, la ministra Daniela. Ay, Dios mío, Dios te bendiga, amada. ¿Cómo te sientes? Excelente, gracias a Dios. Amén, amén. Dándole las gracias a Dios primeramente Amén. y luego a ustedes por extenderme la invitación y permitirme estar aquí Amén. por su amor y por su misericordia y Wow. porque a Él le ha placido. Amén. Primera vez que tú estás en un programa como este. Primera vez y. Wow, la gloria de Dios. Una joven con tanto compromiso. Amén. Sacó un espacio para Dios. Amén. Para bendecir Amén. nuestras vidas. Y de verdad vamos a escuchar cosas poderosas que Dios ha hecho contigo. Bueno, detrás de cámara estuvimos practicando lo que pasó en tu niñez. Y nada, el mundo le gustaría saber cómo Dios obró en tu vida y qué pasó en tu niñez y cómo pudiste resistir tantos procesos, momentos amargos, momentos difíciles que viviste, cómo pudiste resistir y qué pasó en tu comienzo de vida. Bueno, Joselito, desde mi niñez fueron muchas cosas las cuales me marcaron y me lastimaron mucho, porque somos seres humanos y más cuando una persona no tiene a Dios es vulnerable a cualquier cosa en el mundo, porque no tenemos su protección, Así sino es. hasta que le conocemos y hasta que venimos a Él. Así es. Entonces, yo vine como a los 8 meses, me trajeron a la capital, mi abuela, mi madre. Mi madre que me dio a luz, me trajo y me le dio a mi abuela. Entonces, esa persona yo perdí contacto con mi madre
que ella no es una persona de que ya muy bien 100% de su mente. Uh-huh. Y perdí contacto como por 8 años de esa persona. Sí. Luego que yo vengo a la capital, a mí me cría una tía, que ella pequeña no quería aceptarme, pero mi abuela le dijo que si ella no me aceptaba, a mí mi abuela se iba. Uh-huh. Mi abuela fue una mujer de Dios, una gran mujer de Dios, uh-huh. que gracias por ella dar rodilla, uh-huh. y por Dios primeramente yo estoy aquí hoy de pie. Entonces fueron muchas cosas que comenzaron a pasar a la edad que yo, a la medida que yo fui creciendo, comenzaron a pasar muchas cosas. Y en mi niñez fui una persona que crecí, o sea, falta de cariño. Yo no sabía lo que era ni el amor ni el cariño familiar, porque es algo el cual nunca tuve, ni el apoyo familiar. Y era muy traviesa también, muy tremenda, porque los niños siempre expresan de una manera u otra cuando están mal por dentro, igual como nosotros. Así es. Entonces, esa tía que yo siempre lo he entendido, que en su sano consciente no era ella, sino lo que había detrás de ella, sino que Satanás era el instrumento que iba a usar para dañar lo que el Señor había depositado en mí. Como dice su palabra, él me conocía desde el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Entonces yo comencé a crecer, fueron muchos maltratos, muchas pelas, la corrección que no era debida, pero era una persona que fue criada en el tiempo de antes. Y esas personas no tienen que ver porque no es lo mismo de ahora. Ante un niño, ahora un niño se siente y se corrige, pero en aquel tiempo te daban una golpeada, te daban palo. Te daban palo con manguera, con de todo. Entonces, mi abuela me protegía mucho. Mi abuela, cuando ya me iba a dar, se metía en el medio. Yo me acuerdo que yo me le metí entre las piernas a mi abuela. Gloria a Dios. Y mi abuela decía, no le dé. Yo me acuerdo que mi abuela metía la mano y que muchos de los latazos que me iban a dar a mí, mi abuela los recibía. Una, dos, tres veces así. Esa era su forma de ella castigarme. Dios. Y mi hermana de crianza, ella, yo me recuerdo que en ese tiempo yo decía muchas malas palabras. Uh-huh. Tal vez no fue la mejor forma de corregirme, uh-huh. pero eso me imagino que eso fuera el remedio que yo entendía. Uh-huh. Wow. Y cuando ella me daba así fuerte por la boca, ella venía y después me buscaba azúcar porque yo comenzaba a botar mucha sangre. Uh-huh. Yo en ese tiempo, al ser una niña, seguro tenía el tabique sensible y comenzaba a botar sangre de una manera que tú no te imaginas. Sí, porque imagínate, cuando tú le das a un niño por la boca, si tiene el tabique sensible, puede sangrar muchísimo. Luego, así fue, yo fui una persona que llegó un momento que ya a mí los golpes no me dolían. Dios. Tú me dabas y yo me quedaba así. Y yo me recuerdo que ella me decía, pero llora, llora. Y yo le decía, mátame, sal de mí ya. Wow. A la edad de 9 años, yo me fui a vivir con mi papá. Ella me recogió mi ropa porque tuvo como una discusión con mi papá. Uh-huh. Y ella me echó la ropa en un saco y la tiró desde la segunda. Mis ropas se salieron mis zapatos frente a un colmado. Dios. Bien conocido allá en el barrio. Y yo sé que ella discutió con mi papá y yo me fui con mi papá. Uh-huh. A vivir con mi papá. Imagínate, un hombre solo. Uh-huh. Mi papá vivía con otra mujer, pero después ya él se dejó de esa mujer. Uh-huh. Y vivíamos cerca. Yo me recuerdo que cruzaba una cañada ahí atrás. Y tú ves cuando hay como un derrique así, pero esa casa está ahí abajo, que todo lo que baja de ahí arriba va para ahí ese callejón. Exacto. Y yo me recuerdo que donde mi papá y yo vivíamos, era más pequeño que esto, pero era un poco a lo largo. Uh-huh. Nosotros no teníamos baño. Lo que uno iba a hacer, lo iba a hacer. Imagínate, tú ibas a parar ya la cañada que estaba por ahí atrás. Y que la cama estaba puesta sobre blo y sobre cubetas. Dios. Y la casa no tenía piso. Yo me recuerdo que había muchas cosas ahí que estaban guardadas. Y había una estufita pequeña, que era lo único que había, una estufita pequeña, como una mesita y la cama. Uh-huh. Y yo me recuerdo que cuando llovía caían goteras. Y que el agua que bajaba, después que bajaba de ahí arriba de su barrio, uh-huh. pasaba así por abajo de la cama y yo veía cómo esa agua pasaba por abajo de la cama. Wow. Y me imagino que esa agua iba a parar a la caña. Y yo así, niña, así en el borde, yo veía cuando el agua pasaba por abajo de la cama. Uh-huh. Imagínate, yo niña al fin yo decía, eso no es nada. Uh-huh.
Porque yo siempre decía desde niña que había gente que estaban peores que uno. Santo. Y el Señor maduró mi mentalidad a temprana edad. A temprana edad yo tuve mucho conocimiento y mucho entendimiento de muchas cosas. Que hay cosas que yo pasé con 4 años que muchos niños no se acuerdan, y yo tengo una memoria brillante, perfecta, que me acuerdo de eso. Dios. Que me preguntan, ay, ¿cómo tú te acuerdas? Entonces yo tuve un primo, que es un primo un poco lejano, y yo estaba en la casa de mi abuela, yo pequeña, y él comenzaba, me estaba hasta poniendo mano, y mi abuela le encuentra. Y mi abuela se incomodó muchísimo, que si mi abuela no llega en ese momento, me había hasta violado. Entonces, después que yo sigo viviendo con mi papá, yo tengo que ir a la escuela. Yo me recuerdo que una vez yo perdí en la escuela. Y era que esa muchacha me tenía en a su sobra. Y mi papá me decía, si tú vienes aquí, da, yo soy que te voy a dar a ti. Dios mío. Y la muchacha, yo dije, vaya, resuelve, porque yo le di a 2 mujeres y allá. Ay, sí, porque yo era brava, yo era... Dije, que usted me iba a venir y que... No. Yo tenía un límite, y cual día que se rompiese mi límite, yo no era de que jala moño o galleta, yo era trompa. Mire. ¿Qué? Y yo que era ápera, porque yo le di gracias a Dios que me dio una fortaleza, que mira. Ay, Dios mío. Y llegaron muchos momentos más difíciles de lo que yo estaba viviendo, cuando mi papá no tenía nada que darme, y me tocó muchísimas veces agarrar y tomarme un agua de azúcar. No de agua potable, de agua de la llave, porque era lo único que había, y acotarme a boca abajo. Y vi a mi papá en la esquina de la cama, así con la cabeza hacia arriba, pensando, y que se le salían las lágrimas de los ojos. Mi papá quería hacer más, pero no tenía ayuda de nadie. Mi papá nunca ha tenido ayuda de nadie. Nadie ha dicho que esto, Dios es el único. Y yo con lo poco que puedo lo ayudo también, pero mi papá no ayuda de nadie. Entonces la gente nada más criticar y señalar. Sin saber. Exactamente. Entonces mi papá siempre, no, que seguro tu papá que lo que gasta se lo bebía, y veces a papi no tenía. Pero que la gente siempre te va a señalar por el error, no importa la cosa buena que tú hagas. El error es el que va a destacar siempre. Entonces, muchísimas veces yo me levantaba en la mañana, desayunaba con un tampico y una masita. Y cené también con tampico y con una masita. Y mi papá, yo me acuerdo que mi papá me peinaba y me hacía un moño. Santo. Yo dormía con mi papá me bañaba, me peinaba. Siempre estuvo pendiente de mí. Mi papá nunca, que yo vi algo errante, nunca. Mi papá, yo lo amo con mi vida, porque yo sé que mi papá quiso verme podido dar más. Y era tan increíble que usted sabe que la cosa, que cuando a ti te gustaba una persona, alguien, yo era mi papá que se la contaba. Aleluya. A mi papá era que yo se la contaba. Y siempre el papá es como el más bronco. Y mi papá era un hombre que era celoso con nosotros. Dios. Pero después yo fui creciendo, y después cuando yo volví a vivir con mi tía, porque ella así, si yo me ponía mal, creo algo, o discutía con mi papá, me mandaba a pender de nuevo. Y allá, yo vivía y estaba bien, pero por lo menos mi papá me abrazaba, entonces, y estaba ahí mal pendiente, pero ella, yo tenía que rogarle por un abrazo. ¿Tú me puedes abrazar? No, échate para allá, echa para allá. Y eran cosas que me dolían mucho, porque... Sentí rechazo. Claro, ¿no? Yo me sentía tan rechazada, y también inconscientemente ve que mi familia me rechazaba mucho, tal vez por mucha travesura, por muchas cosas que yo hacía. Pero mucha gente no entiende que cuando tú eres un niño hay cosas que tú haces. Y yo decía, wow, mira cómo mucho tienen su madre. Yo me recuerdo que la nota de la escuela, tú sabes que había que firmar para entregarle la nota, la tenía que firmar una amiga, la mamá de una amiga mía. Yo le decía, mire, fírmeme la nota. Y mi papá no tenía tiempo. Y mi tía no podía. Imagínate. Siempre había algo, no se podía. Y entonces, después de todo eso, yo comencé a seguir creciendo. Comencé a trabajar a los 12 años en una tienda, que era una señora que hoy en día ella es pastora. Y me dio toda la confianza, me enseñó cómo se organizaba. Era una tienda de artículos para el hogar. Entonces, cuando ella me enseñó a organizar todo eso, yo dije, wow, Señor, gracias. Y ahí yo salí a las 12:30 para irme a bañar, para irme para la escuela. Yo comía ahí. Y venía de la escuela y volvía para el trabajo, ya que salía en la noche. Yo visitaba la iglesia, había una iglesia que yo la visitaba, que ya yo en ese tiempo, y yo era cristiana, y salía de allá y se iba para la iglesia. ¿Puedo? Claro. Lucha. Entonces, cuando comenzaron a pasar cosas, que yo veía que yo tenía que ir a la iglesia,
con los zapatos rotos y eso. Ay, me ahogué. Tranquila, tranquila. Tenía que ir con los zapatos rotos. Y que yo veo que viene una señora y me dice, Daniela, pasa por mi casa. Yo está bien, esa señora, yo le limpiaba. Yo limpié muchísimas veces por 50 pesos, por un plato de comida me tocó limpiar y no me avergüenza de haberlo hecho. Y ella me dijo, mira esta funda. Y esa señora me dio una funda llena de zapatos Santo. que yo le di a otra amiga que teníamos. Yo, porque siempre me gustaba dar de lo que yo tenía. Ven, vamos, que todo es toda, yo, vamos a compartir. Entonces, cuando yo comencé ya a crecer, vinieron muchas ofertas desde pequeña, hombres que me miraban porque ya yo venía creciendo con un cuerpo muy desarrollado. Hombres que me decían, yo te voy a dar dinero, o me invitaban así a su casa, hombres de edad. Y yo le decía, no, porque atento que ven cuando tú vives con tu papá. Mi Se papá es un hombre aprovechaba. trabajando en construcción, casi no paraba en la casa. Pensaban que uno podía prestarse esas Exacto. cosas. Se aprovechaban de la necesidad de la persona. Exactamente. Y me recuerdo que había un lugar que yo tenía que bajar para llegar a la casa y que yo me sentaba y esperar a mi papá que diera las 6 de la tarde y esperarlo, que él llegara. Entonces, cuando mi papá llegaba, yo le decía, papi, ¿qué me trajiste? Ve a comprar algo, yo tengo hambre. Y es duro cuando tú le gritas a tu padre que tú tienes hambre y tu padre no tiene ni 5 pesos para darle. Wow. Yo me recuerdo que mi papá tenía que a veces 9 de la noche, lloviendo, se le dañaba la luz a alguien, subiese en un palo de luz a ponerle ahí algo de luz. Yo decía, Dios mío, guárdalo, padre, que no vaya el otro cutazo de mi papá. Tenía que hacerlo porque no había que comer y si le iban a dar 200 pesos, imagínate Sí, tú. claro. Luego de eso, yo trabajaba y yo le pasaba algo a mi papá, yo compraba ya los útiles, ya lo que era toalla sanitaria, cosas ya personales. Ya yo la iba comprando. Después de eso, volví donde mi tía, yo hice el curso de uña en Infoté. A los 16 años hice el curso de masajista en un lugar allá que le dicen el Valpiana. Y yo, bueno, a mí no me dieron el título porque yo era menor de edad y que no, porque todavía tú no has terminado esto. En fin, pero la experiencia ya yo la había aprendido, nada más me faltaba el título. Pues alguien, una señora un día me dice, mira Daniela, yo te voy a llevar a Diamond Mall. Yo me recuerdo que ahí comencé a trabajar por primera vez como manicurista y masajista en Diamond Mall. Y era una plaza que como una niña de 16 años estaba trabajando, siendo menor de edad, imagínate, te estoy hablando de muchos años atrás porque ya yo tengo 23 años. Y el señor puso la gracia en mí. Esa señora me dijo, sí, vamos a darle trabajo. Y yo me recuerdo que cuando yo entraba a la camina, había hombres que me decían, pasa una noche conmigo, nadie tiene que saberlo. O quisiéramos cosas ilícitas en la cabina, porque una cabina nadie tenía acceso a esa cabina, nada más yo. Yo decía, mire, no, usted se equivocó. O me quedaba callada y yo le dije, déjeme hacer mi trabajo y usted esté tranquilo. Y trabajaba. Y yo me acuerdo que la dueña del negocio me pasaba a mí hasta 150 mil pesos en un sobre. Y yo recuerdo que yo me lo ponía ahí. Había más mujeres más mayores que yo era la carajita de ahí. Pero esa mujer me cogió a mí una Sentía confianza. confianza en ti. Entonces, de Diamond Mall, yo cruzaba al banco a Ágora. ¿Sabes que está cerca de Sí, IKEA, ahí en la sí. Lincoln? Yo cruzaba y iba a depositar ese dinero. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Sea señor, ay Dios mío, yo con todo este Ay, dinero. Dios mío. Luego, cuando yo me vine a apartar del señor, fue a los 13 años que fue que me mudé para Olimpo, Villa Aura, un lugar que son unos residenciales que no hay iglesia cerca. Imagínate, yo una muchacha que iban a dejar salir. Santo. Luego la tía mía, y es una mujer que yo la amo mucho porque es mi mamá, porque fue que me crió, la amo. Y hubieron muchas personas que me hicieron mucho daño y yo decía, yo no puedo odiarla, no me sale. Que iban y me decían esto y yo, ven, sí, no importa, ven, vamos a arreglarlo, o sí, estoy aquí a tu disposición. Y ahora, hoy en día, que yo entiendo que cuando el Señor guarda tu corazón, ningún proceso lo daña. Así es. Entonces, después que pasaron todas esas cosas, yo comencé a trabajar ahí, conozco una persona. Cuando yo conocí a ese hombre, yo me enamoré de él igual que él de mí, pero yo no me enamoré tanto profundamente, sino de lo que él me estaba ofreciendo en lo sentimental, no en lo material, en lo sentimental. ¿Quién le preguntaba a Daniela que si Daniela comía? ¿Quién le Dios. preguntaba a Daniela que si Daniela se desayunaba? Nadie. Pero él sí lo hacía. Entonces ese hombre llegó a ocupar un lugar en mi corazón que era como una torre y él estaba allá arriba, el centro. Cuando ese hombre me fue infiel a mí,
Oye, a mí se me derrumbó la vida porque un hombre que yo ponía la confianza, un hombre que allá en mi trabajo yo no tenía para comer, él llegaba allá a llevarme comida, siempre buscaba la forma. Yo tenía que rogar por un abrazo en mi casa. Santo. Yo tenía muchísimas veces que llegaban 31 de diciembre que yo decía, una ropa usada, mira qué es lo que a mí me dan. Que muchísimas veces me llegué a parar en el borde de la tercera y nadie, Joselito, se dio cuenta que yo me paraba en el borde de la tercera llorando, Dios, dispuesta a tirarme. Que yo le decía al Señor del borde de la tercera, Gloria, Padre, dale mi vida, porque yo era temerosa de Dios, yo conocía a Dios. Uh-huh. Dale mi vida a alguien que tenga un hospital luchando, Dios que mío. Yo no la quiero, estoy cansada. Yo le decía al Señor. Yo con 14 años, a mí me dejaban encerrar en mi casa con llave. Entonces, yo decía, wow, yo me recuerdo que el Señor, porque sanó mi corazón, pero hubo algo que se formó en mi pecho, que yo lloraba muchísimo. Y cuando tú sabes que cuando tú lloras así, callado, que tú no expresas, que sino que tú lloras conteniéndote ahí, y que tenía que lavarme la cara y salir y decirte, hola, ¿cómo tú estás? Sonriente, como que nada ha pasado. Dios. Con el mundo desbaratándoseme por dentro. Y yo decía, no, yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que levantarme, que llorando yo no voy a resolver así nada. Es, yo dije, no, yo estoy viva, yo estoy bien, hay gente que no tiene nada. Wow. Y yo tengo la vida, y yo estoy fuerte, y yo puedo. Con 14 años, yo misma me autoconsejaba. Oh, my God. Porque en mí nada más veían el defecto, pero no debían, no sabían lo que yo llevaba por dentro de lo que yo estaba pasando. Aleluya. Yo sonría y todo, pero cuando la puerta de mi habitación se cerraba de noche, yo lloraba a la madrugada llorando, que ya yo me quedaba dormida ahí titiritando así. Óyeme, y era que yo decía, gracias Señor, gracias Dios por todo. Y cuando ese hombre me traicionó, que me engañó con esa persona, a mí se me derrumbó todo. Ahí yo conocí otra persona con la cual tuve mi niño. Y fue causa que yo le salí corriendo a ese hombre. Yo decía, bueno, si yo estoy con esta persona, él no me va a molestar, él no me va a mirar mal. Pero yo lo amaba a él muchísimo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así me traicionó? Tú sabes que cuando tú te esperas a alguien, un Dios mínimo, que tú te lo esperas a alguien de todo el mundo, pero no de esa persona. Dios. Él me conocía, él. Y yo decía, wow, Dios mío. Yo sentí que la vida se me cayó. Y ahí cuando yo conocí esa persona, yo esa persona nunca la amé, sino simplemente fue por el despecho que yo tenía. Bueno, yo volví, me junté con esa persona y yo pasé proceso terrible porque yo embarazada, nosotros nos fuimos a vivir a la casa de su mamá. Su mamá es una mujer que yo todavía hoy en día le agradezco muchísimo por todo lo que hizo por mí. Sí. Pero era una persona que durante los 4 meses de embarazo, desde el primer mes, llegaba a los 4, así en borracho todo el tiempo. Y yo me recuerdo que él arriba de la cama, yo tenía que cepillarlo con un cepillo. Y echarle, porque imagínate, el olor al alcohol y eso. Él no era una mala persona, pero le gustaba mucho beber. Y esa era como su forma de él desahogarse, se acostaba boca abajo. Y luego de eso, su mamá era una mujer muy buena, y su abuela también. Sus hermanas tenían un carácter un poco muy cosa, tú sabes. Ellas no me entendían ni me comprendían en ciertas cosas. Y yo decía, wow, Dios mío, porque yo lloraba callada. Y lo más duro es cuando a ti te toca quedarte en un lugar cuando a ti no te queda de otro y tú no tienes. Para mi familia, yo perdí contacto con mi familia durante un año. Dios. Porque yo me fui de allá de la casa. Mayormente, yo siempre por eso he dicho que uno tiene que tener cuidado como uno trata a las adolescentes. Sí. Sí. Porque yo me fui de mi casa huyéndole a los golpes, tanto maltrato. Sí. Te digo que a mí me daban golpe y yo me quedaba así, que ella me decía, llora, tú tienes, pero llora. Sí. Y dije, ya me duele. Inmune, decía, ahí. Mátame ya. Dios. Entonces, cuando yo comienzo ahí, después nosotros nos mudamos para un lugar que había Sierra Prieta. Uh-huh. Él se fue para allá, él se fue primero y yo me quedé ahí, como yo estaba embarazada. Luego yo me fui un tiempo y yo me recuerdo que nosotros dormíamos en un cuartico chiquito, en una camita así chiquitica, uh-huh, que teníamos una neverita de esa chiquita, una neverita y una mesa, eso era lo que teníamos. Y yo dormía ahí, entonces esa persona me humillaba mucho, muchísimo, y me hizo mucho daño porque delante de la gente me humillaba. Uh-huh. Mi tía me humillaba delante de mucha gente.
Te digo que me llegó a dar galleta delante de la gente y me agarraba por lomo y me decía, sube para la casa. Dios. Delante de la gente, habiendo mucha gente en el colmado. Y decía, pero que yo no quiero durar tanto. Y hubo un momento en mi vida que la depresión me arropó tanto que yo agarraba, pues yo decía, yo voy a acabar con mi vida, porque si había algo que me dolía, yo era consciente de que había cosas que yo la hacía y que yo era culpable. Pero cuando a ti te culpaban, cuando me culpaban de algo que yo no había hecho, me daba una impotencia que yo Qué decía, duro. pero que yo no lo hice. Pero ya no creía en mí, no había ya, ¿tú me entiendes? Después que nosotros nos fuimos a Sierra Prieta, él trabajaba en una granja. No sé si tú sabes lo que es una granja. Sí, claro. Que habían, ahí se meten pollo de engorde, de esos pollos chiquiticos, que son los pollos que salen a los 45 días, que se sube el telón y se mide la temperatura, que Exacto. esos pollos salen a los 45 días. Yo me acuerdo que él durmiendo, yo con la barriga ya grande, como con 6 meses o 7 meses, yo iba y entraba a la granja y poteaba los bebederos. Los bebederos, el agua que le llegaba a los pollitos así, y preparaba los tinacos con el cloro, tanque de vitamina que él me había enseñado, pero para que él descansara. Eso yo lo hacía a las 2 y a las 3 de la mañana, para que él descansara. Dios mío. Estaba yo allá. Yo me recuerdo que yo me ponía unas botas, porque para entrar a la granja con la bota, por la viruta, había que ponérsela. Wow. Entonces yo recuerdo que yo tenía un machete en la mano y con los machetes yo iba haciéndole así para que ellos se levantaran a comer. Y medía la temperatura porque había unos calentadores así. Y yo me recuerdo que donde se ponía la pastilla del cloro se tomaba un tiempo, como media hora, para que esa agua, tú sabes, se desinfectara por completo. Yo me recuerdo que había que subir, tú sabes, esas escaleritas que son de madera. Yo me subía embarazada a ese platico ahí. Oh my God. Que no me decía, de que si tú te caes, ¿qué me voy yo a caer? Porque yo siempre fui una persona que yo decía que yo quería ayudar. Es que entonces yo lo vi a él muriéndose del sueño, cansado. Dice, pero yo, no, vamos, ven, que yo te voy a ayudar, quédate ahí. Y lo así, volví a la casa y así él iba y así después yo iba. Yo siempre entendí que no era él, sino lo que había detrás de él. Y una vez él estaba tomando, él tiene un niño con otra persona. Ma, o sea, ya el niño está grande. Y ella lo llamaba y yo lo escuché hablando y yo le reclamé. Y yo me fui para la casa y tuvimos una discusión. Y yo me recuerdo que con los 7 meses él me reempujó. Que yo pensé que iba a perder la barriga porque yo hasta me desmayé. Luego pidió perdón y todo, porque imagínate tú. Pero ya había un momento que ya yo no sentía nada, que ya yo decía, imagínate, no me queda de otra que aguantar. Mi familia no sabía nada de ello. Nada, yo vine a saber de mi familia cuando mi hijo nació. Y él me humillaba muchísimo, me decía muchísimas cosas. Una vez me recuerdo que su tío, yo estaba en riesgo, y su tío fue, vámonos, vamos para que tú vayas a... Había unas granjas cerca de algo bien reconocido, tú sabes, y que iban a entrar como a pescar y eso. Y yo decía, no vaya por ahí porque eso tiene seguridad. Una sombra de esa que vayan y se mueva te pueden hasta matar. Imagínate un seguridad y que tú estés guardando una tierra que tú vas a ver una gente con. Tú vas a matar a una gente. Exacto. Y cuando yo le dije que no, y su tío me dijo muchísimas cosas que me hirieron mucho, a mí lo que más me dolió fue que él no me defendió. Yo dije, wow, mira lo que él me está diciendo, él sabiendo que yo tenía razón, que como él se iba. Yo le dije, yo me voy ahí entonces. No podemos estar aquí los dos. Y yo me recuerdo que en una discusión él me reempujó, que yo me di un golpe acá, que Dios. yo quedé inconsciente como 10 minutos. Yo nada más lo escuchaba diciendo, Dios mío, ay, Dios mío, ay, desesperado, porque imagínate tú. Y cuando yo desperté y volví y recobré conciencia, yo me senté así y los lagrimones. Se bajaba y me decía, perdóname esto. Yo, no te preocupes. Y yo lo perdoné. Yo no le guardo rencor en absoluto, en nada. Entonces, cuando ya yo comencé, nos mudamos a otro más para abajo. Pero yo igual, cuando llegaba ya el tiempo que habían virutas que se mojaban, yo le agarraba los sacos. Eso era un horror, un olor terrible. Yo abriendo el saco y él echando así los sacos de alimento. Había una máquina de esas que tú jalas y cierras. Él ponía el saco y yo jalaba así para que se llenara. Y a veces yo agarraba y cuando se llenaba, pues loco. Pero, o sea, siempre busqué la manera de ayudarlo. Pero yo había ya un maltrato, un menosprecio, una cosa que ya teníamos muchísimos problemas. Y yo nada más miraba al cielo. Yo duré un tiempo que yo ni siquiera iba al salón, porque él nunca se preocupó por eso de que yo iba al salón. Pero sí, comida no faltaba en la casa. Pero nunca fue de que el salón, si yo iba a hacerme el rolo donde una vecina de una granja, que te estoy diciendo que yo embarazada me iba
que quedaba el cosa como a 10 minutos, algo así, el colmado más cerca, yo Dios. embarazada, un camino con un sol tepe tepe. Wow. Entonces, cuando pasa eso, y yo así mismo volvía para buscar una sopita, porque él decía que él no iba a buscarla teniendo un motol ahí. Mejor tú, prefería que tú te fueras a pie y se quedaba ir acá. Y tú ibas. Así mismo, porque había que cocinar y yo. En fin, ya bueno, vamos ahí. Iba tranquilamente, igual para comprar la cena, iba y salía y volvía, entraba. Entonces, después de eso, talla, yo me recuerdo que habían amigos del que iban a la casa. Él tenía una mamá juana como che, le echaban vino. Iban muchos amigos de él ahí. Yo así, yo cocinaba algo y se le daba comida siempre, porque uno siempre, tú sabes, a mí siempre me gustó dar comida porque yo sé lo que se siente tener hambre y tú no tener ni uno para comer. Así es. Carne vivida. Y sí, siempre había. Había alguien que, un amigo de él me dice, que me decía, Daniela, no hay nada por ahí, yo sí aquí, ahí ven. Y si no había alguien, espera, déjame freírte un huevo, déjame hacerte un plátano. Entonces, cuando yo me recuerdo que esa persona lo invitaba tanto a beber que yo decía, yo me sentí impotente. Y yo agarré la mamá Juana y yo se la rompí. Y él me Dios. miró así. Entonces, a mi mamá, él se le hacía la víctima que yo era la madre. Y yo, entonces ella a mí no me creía. Ella vino y le creyó cuando una vecina agarró y le dijo que vivía cerca, le dijo, si usted no se lleva a su hija, que después fue que ella me lo dijo, si usted no se lleva a su hija de ese hombre, la va a matar, va a acabar con ella. Porque ella veía la depresión y lo que yo estaba sufriendo. Él me acusaba que cuando viene a ver yo estaba haciendo sabrá Dios qué cosa. Cuando iba donde la vecina a lavarme la cabeza y hacerme unos rolitos. Y luego de eso, tuvimos una discusión tan fuerte que yo me recuerdo que él me había dicho muchas cosas y ese día yo recuerdo que me tomé una botella de vino y ese día yo agarré un palo y le di palo. Ay, Dios mío, ya tú no aguantabas más. No, ya yo no No. aguantaba más porque yo era una persona que tú me hacías todo y yo, ok. Pero ese día rebusé. Yo me recuerdo que él me metió abajo del agua de la llave para que a mí se me fuera el humo. Pero Dios. yo no estaba muy borracha, yo estaba consciente. Yo me guillé del vino para darle esos palos. De lo cansada que yo estaba. Tú sabes lo que era Dios que mío. mira. No Mira, era fácil. muchísimas. Dios mío, pero y luego que la vecina se comunicó con tu madre para que te sacara de Porque la ya casa. comenzó, mami comenzó a ir allá. Que mi tía, que mi mamá comenzó a ir allá. Ella le cogió mucho cariño a mi hijo, que ese muchacho le doy gracias a Dios porque ella amó muchísimo. Yo creo que lo que el amor que ella a mí no me dio se lo dio a mí, se lo está Wow. dando a mi ¿Y qué hijo. tiempo duraste bajo ese maltrato? Como 3 años. 3 años. ¿Y después de los 3 años, qué hiciste? Después de los 3 años, yo no le dije a mi papá que él me maltrató y que antes de salir de allá, yo me recuerdo que su abuela estaba incluso en la casa y él me agarró por los moños así. Y yo recuerdo que yo caí en la mesa así. Yo le decía, dame, aunque sea 100 pesos, para yo irme. Y él no me lo quiso dar. Yo me recuerdo que había un hombre que venía en el camino y yo le dije que era conocido y él me dio los 100 pesos. Santo. Y yo cogí una guagua, cogí el metro hasta que llegué donde mi mamá y le dije, y eso. Yo no le dije ni le di detalle a mi papá porque mi papá, una cosa así, ese hombre Sí, había sí, tenido problemas sí, serios. sí, sí. Y yo conozco a mi papá. Entonces, cuando yo fui, comenzamos a buscar un camión y fuimos allá, busqué todas mis cosas. Y me fui y de allá donde mi tía yo duré 3 meses. Después que yo duré allá 3 meses, vengo, consigo trabajo, comencé a regar currículo porque nunca me senté. Nunca ni me tiré un rincón que, ay, después le iba muchísimas veces a las 2 de la mañana diciéndome que volviéramos y eso, pero ya yo estaba muy, que ya llegó un momento que yo lo aborrecí de cosas, de que ya le tenía como hasta asco de todo lo que había pasado. Entonces cuando yo conseguí trabajo, yo duré 3 meses allá, conseguí trabajo y me mudé sola. Cuando yo me mudé sola, me mudé en una casa que me recuerdo que la casa tenía el baño afuera y quedaba casi frente ahí mismo a la calle, que era una calle solitaria, que yo le di gracias a Dios que a mí nunca se me metió un hombre en esa casa ni me atracaron por la misericordia de Dios. Dios. Entonces yo me recuerdo que cuando yo vi había mucha gotería y el agua filtraba así, bajaba que hasta corría por el piso. Y ponchera arriba de la cama, la gotera. Y que yo me recuerdo que yo trabajaba y mi sueldo era para la guardería que yo pagaba ahí en ese entonces, para comprarle leche y Pampers a mi niño. Porque esa persona, tú sabes, estuvo ausente. Luego de eso, llegaron muchísimas veces que lo que yo podía cenar, yo lo dejaba al otro día para que mi hijo se desayunara. Ya yo estaba en un momento que yo nada más comía a las 12. Yo Dios. estaba así.
ah, que tú estás flaca, no sabiendo que yo estaba pasando hambre, pero a mi hijo no le faltó nada, gracias a Dios. Entonces cuando me atacaba, no, que el niño no tiene esto, espérate, porque que yo soy, yo era yo sola, pagar la casa, el pasaje, que la cosa del niño que guardé. Padre y madre, no era fuerte. Luego de eso, estoy yo allá, el baño está afuera, y yo me recuerdo que yo salgo a bañarme, y cuando yo me paro en la puerta, yo siento como unos pasos, yo me recuerdo que abrí la puerta rápido y entré. Yo estaba tan nerviosa, yo decía, Dios mío, que si yo bañando, un hombre va y rompe este candado, este candadito, esta vainita, Dios. Y entra y me espera, me puede esperar ahí y dame un golpe ahí y así sabrá Dios cuántas cosas. Porque mi puerta quedaba casi, como dice, a la calle. Y todo el mundo sabía que yo vivía sola ahí con mi niño. Entonces, yo me recuerdo que para irme para el trabajo, yo me levantaba a las 6 de la mañana, 6:15 así, preparaba el ISL y mami cuando venía de caminar lo pasaba a buscar. Porque ya se había sacado de la guardería por algunas cosas que se vieron en la guardería que no eran correctas. Luego de eso, vine, me iba para mi trabajo, y duré un tiempo así que lo que cobraba era justo lo que pagaba de casa, lo que era para mi hijo. Yo, ahí comenzó después otro proceso. Mi corazón estaba demasiado herido, herido fuertemente, que no cosa... Dije que ya yo dije que quitarme la vida, no, sino sentimentalmente. Que yo decía, yo no voy a poder amar nunca a nadie. Como yo me sentía, porque ya yo no confiaba en el hombre. Y el hombre, un hombre, yo quería era destruirlo, desgranarlo. Desgranarlo y hacerle daño también como a mí me lo hicieron. Dios. Porque algo así me decía, cuando un hombre se acercaba a mí y se enamoraba de mí, me decía que no, porque yo nunca me había enamorado de una mujer como estoy enamorada de ti. Yo llegué a tener... hasta 5 o 6 mujeres. Cuando esa persona me decía eso, ay, yo decía... yo cobraba por todas las que venían de allá. Toda. Ay, Dios mío. Mira, tú te ríes, Joselito, pero mira. Ay, Dios, es fuerte. Sí, es duro, es duro. Y cuando yo comencé, que yo dije, ah, sí, verdad. En fin, que yo lo ilusionaba y lo dejaba con su moño hecho. Y yo le decía, yo no quiero nada contigo ya. Pero ¿por qué? ¿Qué? Se acabó y punto. Yo no daba explicaciones. No hay algo que le duela a un hombre que tú lo dejes sin un motivo. Que te fuiste y ya. ¿Y por qué te fuiste? Ese hombre siempre va a tener esa laguna porque fulana me dejó. Entonces, era muchísimas cosas. Que todo el que llegaba, algo me decía, no tuvieron misericordia contigo. ¿Por qué tú tienes misericordia con ellos? Tú no lo pariste a él. Tú nada más pariste un solo y ese está ahí. Wow. Rómpelo. Ay, Dios mío. Entonces, mira, cuando el hombre estaba más seguro allá arriba, yo lo dejaba caer aquí abajo, en el seco. Y caía de granado. De granado. Ay, padre. Mira, yo sé que todavía hoy en día hay hombres que me odian. Porque sí, yo vi hombres que eran, qué sé yo cuánto, llorando como un niño. Santo. Porque en ese momento yo me convertí en lo que tú buscabas. Yo era la perfección de lo que tú buscabas. Yo era esa mujer así, que cariñosa, que esto... Yo no peleaba, entonces es extraño cuando una mujer no pelea. Yo no peleo, yo soy una mujer como una persona como muy serena, mi amor, esto, le buscaba siempre la vuelta a las cosas. Pero lo que había en mi corazón era que me impulsaba eso. Era como que cuando tú agarras y le metes cerradura, entonces ven, vamos a romper a todo el que llegue. Después Dios comienza a tratar conmigo. Yo tuve un encuentro directamente con el Señor, no fue que nadie me dijo, mira que... No, directamente el Señor... Yo tuve una revelación y en la revelación el Señor me lleva a Jerusalén. Yo no sabía lo que era Jerusalén, yo no me escuchaba el nombre. Santo. Y yo solamente me acuerdo que yo estaba sentada en una piedra y el Señor estaba sentada en esta. Y yo le veía la sandalia y le veía la vestidura. Lucha. Y el Señor me mostró muchísimas cosas materiales y espirituales. Y yo recuerdo que Él me dijo, yo todo esto tengo yo para ti. No. Y me dijo, sígueme. Y cuando yo desperté ese sueño, yo dije, ¿qué será eso? Pues llegó una persona y me invita para la iglesia. Y ahí comenzó el Señor a tratar conmigo. El Señor me llamó cuando yo entré al Evangelio. Fueron muchísimas cargas, muchas cosas que se fueron y ahí yo entendí. El Señor comenzó a llevarme, a meterme en lugares que yo decía, Dios mío, mira, un día estábamos en mi casa y habíamos como 5 personas cristianas y estamos agarrados de la mano. Y una de esas personas, yo la conocí ese día, y veo que el Señor, yo digo, pero yo dije, ¿qué es esto? Y yo me solté porque me asusté. Y el Señor me llevó como al pasado de esa persona, donde había como
una fogata y habían como gente haitiana y cosas dándole vuelta a esa fogata, sí, diciendo unas cosas extrañas. Y cuando yo comencé a decirle a la joven, ella me dijo, sí, eso era mi antepasado, mi abuelo, que hacían eso. Dios. Yo me asusté porque yo temblaba así, porque yo no sabía lo que yo debía, yo no lo entendía. Hasta ese conocimiento. Hoy. Entonces, cuando yo veía que el Señor me mostraba cosas y que yo al otro día estaban pasando, yo me asustaba. Oh. Cuando el Señor me mostraba algo, yo, ay, Dios mío. Y hay veces que yo le decía, mira, tal cosa, y me decían, estás loca. Y veían cuando pasaba, nada más me llamaban, Daniela, pero lo que tú me dijiste esto. Porque mucha gente me catalogaron, no, porque ella cogió el evangelio allí. A mí me decían, tú te viste como una vieja, mira, tú te vas a volver loca, el evangelio te va a poner loca, que esto, muchísimas cosas. Sin saber lo que había atravesado un tiempo atrás. Ahora, hay un punto extraordinario, porque ya el tiempo nos quedan unos segunditos ya. Pero aquí, en estos cortos segundos, contaste que duraste como alrededor de 8 años sin ver a tus padres, ¿verdad? O a sin conocer a mi madre. Sin, yo la vine madre a conocer cuando tuve 8 años. Y cuando la conociste, ¿cuál fue tu actitud hacia ella? Mi actitud hacia ella fue, si tú supieras, de la mejor, porque yo nunca le tuve rencor a ella. Yo la perdoné desde que yo tuve conocimiento y que supe todo lo que hizo. Yo la perdoné. La perdoné. Santa. Inclusive que después, años más adelante, me enteré que ella casi mente, yo pequeña me iba hasta matar. Dios. Entonces, yo la vi, yo la abracé y yo muy emocionado porque yo quería conocerla. Uh-huh. Yo nunca tuve el rencor en mi corazón, por eso era mi lucha y eso es lo que a Satanás le duele. Así es. Que nunca pude ser almacén de él, de guardarle el rencor a mi madre, que era la persona que yo podía detestar por lo que yo estuviese pasando, culparla a ella o culpar a esa familia, porque ustedes me dejaron, yo pasé lo que pasé. Santo. O culpar a mi padre y eso. Entonces, cuando yo llegué y conocí a ella, ahí fue otro proceso, porque ahí me prepararon una cama con hoja de plátano adentro y un saco, y ahí yo dormía. Oh my God, esto viene la segunda parte. Impresionante. No, esto, hermano, usted me conoce que a veces yo hago muchas preguntas, pero esta vez me quedé suspendido en el aire como el mismo Dios. Cuando llega a la vida de alguien, a pesar de las condiciones que esté viviendo, a pesar de los procesos que está pasando, Dios guarda el corazón de esa persona. Ahí escuchamos cómo Dios, a pesar de que había permitido ese proceso en la vida de ella, momentos oscuros, momentos amargos, momentos de desesperación, momento que quería quitarse la vida, quería tirarse de una tercera, de un puente, momento que el enemigo le ministraba. Y a pesar de todo, Dios la guardó, pero siempre se mantenía con una palabra positiva, donde ella decía, es verdad que mi condición es fuerte, es verdad que mi proceso es difícil, pero yo entiendo que alguien está pasando cosas peores que lo que yo estoy pasando. Y ella misma se autoanalizaba en sí mismo, y yo puedo agregar algo más en el testimonio de ella, que aquí, quizá aunque ella no tenía un gran conocimiento de la Biblia, a los 14 años, los momentos difíciles que ella estaba atravesando, tú sabes que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, diga el débil fuerte soy, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, o sea, es. No iba profeta donde ti, pero tú mismo te profetizabas y tú decías, yo puedo, voy a crecer, llegaré lejos, me puedo levantar, y te sacaba las lágrimas y seguía caminando. Y sabe que lo mejor que yo siempre le he dicho, el Espíritu Santo a mí me educó, el Espíritu Santo a mí me dio intelecto, me enseñó a expresarme desde pequeña, porque hoy mucha gente dice, ella vive cómoda, ella tiene de todo en su casa, ella tiene un negocio propio, pero no saben todo lo que yo pasé. Ay, 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 ay. Dios mío. Por eso yo cuido a capa y espada lo que el Señor me ha dado, porque yo sé que me costó. Así mismo es. Y todo lo que yo tuve que pasar. Por eso que Dios, antes de entregar cosas valiosas, primeramente no procesa. Porque sin proceso no valoramos nada. Hay un dicho que dice que lo que viene fácil, fácil se va. Y que sin azafata no hay edificio que perdure. Ay, no. Repite eso. Sin la zapata. Zapata, no hay edificio que perdure. Cuando un edificio no tiene zapata, cualquier tormenta se lo lleva. Puede ser más lindo, el más lujoso. Si no tiene zapata, así es. Vino un ciclón y se desbarató todo. Y como esto viene segunda parte, esto se va a convertir en una serie, porque no podemos
reducir tantos años de proceso, agregarlo a un par de minutos de testimonio. No. Y te voy a regalar 10 segundos rapidito a ver qué mensaje tú le mandes a esos jóvenes que están pasando condiciones que tú pasaste y qué palabras tú le das, si se puede detener o puede seguir avanzando. Yo realmente le digo a cada uno de esos jóvenes que me escuchan que no importa el proceso que pasemos, no importa tu circunstancia, no importa el lugar donde tú estés, cuando Dios te sella y te marca con un propósito, no hay diablo que te detenga. Aunque tú veas lo contrario, créele a Dios, porque cuando el Señor habla y determina algo para ti, no hay retroceso, hay cumplimiento. Oh, my God. Y no hay nada y ningún proceso que te mueva cuando tú caminas bajo una palabra Dios. De Dios. Dios. Seguir avanzando y creerle a Dios, uh-huh. porque Dios es real. Así es. Es real y que no importa. Uh-huh. Solamente hay que serle fiel a Dios para ver su maravilla y ver todo lo bueno de Dios. Y ya para concluir, agregando 2 segundos más. El proceso que tú viviste, necesidades, lágrimas, rechazo, menosprecio. ¿Cómo tú has mejorado eso para transmitirle eso a tu hijo? Bueno, yo lo que he hecho, no darle a mi hijo lo que yo no tuve, sino enseñarle a mi hijo a valorar lo que a mí no me dieron. Me voy de aquí, señores. No, repite eso que hasta la que está conmigo aquí, la camarógrafa, está temblando. Suelta la palabra otra vez. Enseñarle a mi hijo a valorar aquello que a mí no me dieron, porque él lo tiene todo, gracias a Dios. Y cuando yo te... Es muy diferente cuando yo te doy esta copa, cuando yo te enseño el valor que tiene esa copa. A que eso fue primero polvo y tuvo que pasar por una maquinaria para atar este diseño aquí. Así es. Pero es muy fácil cuando tú ves esta copa brillante, pero tú no sabes su proceso. Es muy difícil juzgarlo y cuestionarlo, lo que tú no conoces. Wow. Pero yo le doy gracias a Dios que me ha dado sabiduría y entendimiento a mi corta edad. Los abrazos que tú necesitabas, ¿cómo tú te manejas con tu hijo? Se lo doy a él. Él es muy cariñoso. Él es como yo en cierta parte pequeño. Él es bien cariñoso. Uh-huh. Entonces yo se lo doy. Yo lo lleno de besos. Él me dice, llega un momento que me dice, mamá, ya. Oh, y yo te amo, mi amor. Tú eres un siervo de Dios. Porque nosotros tenemos que tener cuenta lo que decimos sobre nuestros hijos. Así es. Y cuando yo voy al silicio, voy a ver a ese muchacho atrás de mí. Así es. Para el silicio. No se queda arriba de la cama. Uh-huh. Que sí. Salí. No, él va ahí conmigo y le gusta orar. Eliezer me describe a mí cómo es Dios. My God, my God. Me dice, mamá, papá, Dios. Me dice, él tenía una vestidura blanca y tenía el cabello amarillo brillante. Yo tengo amigos que él lo ha dicho eso. Uh-huh. Y ellos se quedan así, me dicen, wow. Y yo a veces lo escuchaba hablando en su cuarto jugando. Y yo, ¿con quién tú hablas? Con papá Dios. Y él dice, yo soy Eliezer Daniel de los Santos, hijo de papá Dios. Oh my God, impresionante. También mi hijo es un propósito realmente de Dios. Wow, no, eso viene en la segunda parte. Ahí tú nos vas a contar cómo diste a luz a tu hijo, qué propósito, qué proceso pasaste. Porque tú sabes que cuando tú diste a luz fue un momento de necesidad también. Claro que sí, y dándole a entender a esas mujeres. Así es. Que no importa que tú tengas un hijo y que ese padre no esté presente. Que nosotros nada más necesitamos a Dios. Amén. Y mi hijo va creciendo en sabiduría y tan bello que es increíble que digamos, es un muñeco. El papá está presente ahí. Dios. No, pero tiene una abuela y una mamá que lo dan todo por él. Wow. Dios mío. Y que sí se puede, nada más hay que creerle a Dios. Mujer luchadora, y lo fuerte de esto que a pesar de que ella es joven, nunca se rindió. Siguió echando hacia adelante. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que su necesidad era muy fuerte, y en medio de la necesidad recibió ofertas donde hombres le daba dinero para hacerlo mal hecho. Y ella prefería comerse un pan con salami o un pan vacío, sí, y no hacer las cosas malas. Esto es un gran aprecio, digna de admirarla, porque no todos toda los jóvenes, la gloria de Dios siempre, amén, la gloria es de Dios, no todas las jóvenes
actúan así. Hay jóvenes que lamentablemente, y no la acusamos por sus errores, porque cada quien sabe el zapato que tiene. Así es. Pero ella ha dado un ejemplo que a pesar de la gran necesidad que ella pasó, en vez de coger la calle, en vez de coger un prostíbulo, que le llaman esto, en vez de, como dicen en buen dominicano, de desacatarse por completo, mejor ella pudo observar y pudo entender que hay una solución, que para ella resolver su problema y su vida económica, no simplemente en la calle ni vendiendo droga, sino que ella pudo ni vender entender. Su cuerpo, ni tampoco estar con un hombre, porque yo entiendo que muchas mujeres le ha tocado estar con un hombre para que le pague su casa porque por su no necesidad. Tienen por su necesidad. Así es. Y le doy gracias a Dios que siempre me dio la idea. Yo siempre fui una emprendedora. Sí, siempre la idea de un negocio fluía en mí. Yo trabajaba, pero vendía productos así por catálogo y yo decía, pero de aquí yo puedo sacar. Vamos a dejar algo para la segunda parte. Ay, pero es fuerte. Ay, pero Dios mío. La gloria de Dios, estamos en victoria. Amén. Recibiendo así y comiendo del maná de Dios. Oh my God, Dios mío, pero yo he escuchado que tú cocinas buenísimo. También vamos a conocer la primera parte, cómo aprendió a cocinar y quién enseñó a cocinar. Oh my God. Estará dando el código del sazón. Así que vamos a aprovechar, porque siempre en el testimonio uno llora, uno se siente, pero a la vez uno se siente a la vez alegre, contento, saber que Dios restaura y edifica familia. Te voy a regalar 3 segundos para que haga un clamor por las personas que ahora mismo están conectados con nosotros, para que ese testimonio, esa palabra pueda penetrar lo más profundo de los corazones y otras vidas puedan ser restauradas. Señor amantísimo Padre Celestial, Padre, yo te presento a cada una de esas personas que están conectadas en este momento, Padre. Tú conoces cada uno de ellos, su corazón, su necesidad, Padre. ¿Qué necesitan de ti, Padre? ¿Y qué no necesitan, Señor? Que seas tú, Padre, fortaleciéndolo, Padre, a cada uno de ellos, dándole de tu fortaleza, Padre, sí, que es imposible, Señor, que uno se quebrante con tu fortaleza, Padre, tú siendo guía de cada uno de nosotros, Padre. Dale sabiduría a cada uno de ellos, entendimiento, que sin importar el proceso y la situación, ellos te vean a ti y entiendan que por el llamado es necesario que todo eso acontezca para poder valorar de donde tú no has sacado, para poder mirar y no volver atrás, sino seguir avanzando hacia el propósito que tú tienes para con nosotros. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Adiós! ¡Adiós toda la gloria por lo que ha hecho! Toda la gloria es suya, entendiendo y comprendiendo que sin Él nada somos. Amén. Y la gran enseñanza que yo he aprendido es que sí se puede hacer lo bueno. Amén. A pesar de las circunstancias que estamos. Y sobre todas las cosas, que Dios esté ahí, aunque no tengamos nada. Amén. Porque el proceso de hoy se puede convertir en una victoria mañana. Exactamente. Claro. Amén. Que sí, pero así mírame es. A mí aquí. Oh my God. Y que no importa el lugar donde el Señor te lleve. Así siempre es. Ser humilde. Oh, siempre gloria. Ser humilde. Amén. Yo siempre he dicho que si hay que sentarse en el suelo, nos sentamos. Amén. Si hay que comer con la mano, comemos. Amén. No importa, somos hijos de Dios, el Señor. Amén. Así yo siempre he dicho que hay que respetar los mantos. Claro. Lo que usted no entienda de una persona, así pregúnteselo a Dios, así no es. Lo cuestione. Así es. Para que no vaya a entrar en proceso por levantar. Y nunca se puede criticar un presente de alguien si no nos vamos a su pasado. Amén. Nunca. Así es. Así es. Que, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales personas que se sienten, se identifican con lo que tú has pasado? Yo me encuentro como Evangelista Daniela de los Santos. Amén. En el Facebook. Uh-huh. En Instagram, Santos Daniela. Amén. Y estoy a la disposición de lo que sea que alguien necesite, siempre escuchar. Amén. Entendiendo que ni el suicidio, ni el alcohol, ni las drogas nunca van a ser un camino para darnos descanso. Pueda que 5 minutos te den paz, te den tranquilidad, pero no lo que tú realmente buscas. Amén. No el vacío que está en ese corazón, solamente lo llena Dios. Así es. La ausencia de una persona la llena Dios, así pero es. La ausencia de Dios no la llena nadie. Dios. Wow, qué palabra. También se puede comunicar con nosotros al 829-990-0024. Y yo soy su manager y le manejo su agenda. Y yo la conecto, la llevo al evento donde usted quiera invitarla. Así que, joven, tú que me escuchas, dama y caballero, vale la pena hacer el bien en tiempos malos
y peligrosos. Así es. Que el Eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom.